dejar tu lugar. Sientes que la carga es muy pesada, ya con ella no quieres cargar. Has pasado por muchas pruebas, aflicciones y tribulación. Muchas veces te has desanimado, has querido también renunciar. No pienses que Dios te dejó, no creas que te abandonó, porque Dios no permite una prueba que tú no puedas soportar. Sigue luchando, que Dios fue quien te llamó. Sigue luchando, que pronto tendrás galardón. Sigue luchando. Que comienza, pues la carrera es de aquel que pelea hasta el final. Tú que eres pastor, evangelista, líder, tú que has puesto tu don y tu talento al servicio de Dios y que trabajas en la obra del Señor con esfuerzo y dedicación, yo te digo en esta hora, no te desanimes, no importa el problema, la prueba o la situación que estés pasando. Jesús te dice, sigue luchando, hijo mío, termina tu carrera con gozo. Recuerda que pronto vendré junto con tu galardón para recompensarte por tu buena obra. Has pensado dejarlo todo, has pensado dejar tu lugar. Sientes que la carga es muy pesada, ya con ella no quieres cargar. Has pasado por aflicciones y tribulación. Muchas veces te has desanimado, has querido también renunciar. No pienses que Dios te dejó, no creas que te abandonó, porque Dios no permite una prueba que tú no puedas soportar. Sigue luchando, que Dios fue quien te llamó. Sigue luchando, que pronto tendrás galardón. Sigue luchando, prosigue por favor, que la carrera no es el que comienza, pues la carrera es de aquel que pelea hasta el final. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.